nuestra sección de ocio. Ya saben, siempre de la mano del restaurante, ¿cuál? Chimo Sáez. Restaurante Chimo Sáez. Arroces, pescados y mariscos con un toque personal. Restaurante Chimo Sáez patrocina esta sección. Y cada semana dentro de esta sección de ocio siempre viajamos, siempre tengo aquí a Laura Garay o tengo también aquí a mi lado a Javier Martí, pero en este caso no voy a ser yo quien esté con ellos, sino nuestro compañero Andrea, que ha salido a la calle, se ha ido hasta la tienda Nuba porque ya saben que Javier está preparando un viaje a Botswana y queremos saber cómo se va a vestir, qué hay que llevarse un viaje como este, y nuestro compañero Andrea salió a la calle y cómo no. No sé si se habrá ido con Javier o no, pero sí que se asesoró de cómo hay que ir a un viaje aventurero. Rafa, ¿a ti te gustan los viajes? A mí me encantan. Estoy delante de la tienda Nuba, una agencia de viajes donde Javier está a punto de salir para un destino muy importante. A ver si ya está preparando las maletas. Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya estás preparando las maletas. Como os dije, me voy a Botswana este domingo y bueno, aquí tenemos, estaba preparando un poco la ruta. Aquí está Botswana, justo al sur de África, del continente africano. Y a ver, mirándolo todo, todo el viaje, pues con todos los preparativos, que hay que preparar muchas cosas para un viaje así. Bien, entonces te podemos sumar unos minutos así que nos puedes contar los detalles de este viaje. Claro, ahora os enseño un poco las recomendaciones y sobre todo lo que yo me voy a llevar. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que Botswana está, como hemos dicho antes, en el sur de África. Entonces, muy importante ver el tema de vacunación, muy importante ver la profilaxis para la malaria. Entonces, lo que hay que hacer siempre, y es lo que recomendamos en Nuba, que se vaya a Sanidad Exterior, donde te van a dar los pasos a seguir. Otro tema muy importante es el pasaporte, y el cliente o la persona que va allí tiene que saber que no hace falta visado, que cuando entras en el país paga $50 y ya puedes entrar, es decir, que no hay que hacer ningún trámite aquí en España. Y bueno, luego el resto de cosas, que es lo que me has visto que me estaba preparando, fundamental, un buen botiquín. Hay que tener en cuenta que allí medicación, pastillas, todo esto pues no es habitual. Y lo más importante, el antimosquito. El antimosquito es el mejor, lo que mejor evita la picadura del mosquito, que es lo que puede transmitir o la malaria o el tifus. Luego, un buen neceser. Todo esto verás que es impermeable. Botswana, ten en cuenta que es un país donde vamos a visitar el delta del Okavango, y entonces muchas de las excursiones son en canoa, los desplazamientos muchas veces también. Entonces es fundamental llevarte material impermeable. Es igual que, por ejemplo, al hacerse los desplazamientos también de un camp o de un parque a otro, se hacen en avionetas pequeñas. Entonces te obligan a que lleves bolsas blandas, no puedes ir con maleta semirrígida ni nada. Entonces estas son unas maletas muy especiales, duras, que están preparadas para que vayan en el avión, y bueno, esto es principalmente lo que me llevo. En cuanto a ropa, ¿qué es importante? Un buen calzado. Estos, por ejemplo, que son los que tengo yo, son totalmente transpirables, impermeables. Y bueno, a nivel de ropa, yo lo que siempre recomiendo y es lo que me llevo es un pantalón transpirable también, que se hace corto, con lo cual no tienes que estar pendiente de si es demasiado largo. O sea, tú coges, cuando quieras te lo cortas. Una camisa, eso sí, alguna de color claro, para sobre todo el amanecer o al anochecer, que es cuando los mosquitos pican. Entonces eso no atrae tanto a los mosquitos. Un buen chubasquero, porque ahí de repente se te pone a llover durante una hora y te cae un buen chaparrón. Entonces, un pequeño chubasquero que no sea tampoco demasiado grande, porque al final no se trata de llenar mucho la maleta, sino de llevarte lo importante. Y bueno, principalmente, y algún corrido polar que cojo yo de vez en cuando, pues para el avión, o si refresca un poco por ahí. Perfecto. Y veo que todo eso es de la misma marca, The North Face. Sí, nosotros aquí lo que tenemos es una variedad muy importante de productos de North Face,
que es lo que nosotros recomendamos a los clientes, exclusivamente de la marca North Face, que para nosotros es la mejor, se lo vendemos a los clientes y no tienen que ir a buscar nada especial, con lo cual es que se va de viaje a Asia, a África o a cualquier otro destino de los que utilizamos, sabe que de aquí puede salir con el viaje y con las maletas y con la ropa y con todo, no hace falta ir a ningún otro sitio. Perfecto. Entonces, te dejamos preparar las maletas, que dentro de poco te vas. Sí, señor, nada, mañana ya por la mañana. Rafa, nos vemos dentro de 15 días. Ya te contaré con vídeos y fotos. Ahora, Rafa, ya sabemos todos los detalles importantes para salir para ese importante destino. Restaurante Chimo Sáez. Arroces, pescados y mariscos con un toque personal. Restaurante Chimo Sáez patrocina esta sección.